chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a probar la nueva base de Sephora, que es esta de aquí, que se llama Matte Perfection Foundation, y se supone que te va a dejar la piel mate durante todo el día. Voy a leeros lo que dice Sephora sobre ella, pero básicamente es que tiene una textura fluida, muy fácil de aplicar y que ofrece la combinación perfecta entre acabado mate, cobertura completa y confort duradero. Pone que unifica y suaviza y oculta todas las imperfecciones, cosa que me va a venir bastante bien, durante todo el día para obtener un resultado impecable. Y sus puntos fuertes es que es waterproof, que ahora mismo, bueno, para el invierno me da igual. Pero en verano, cuando sudas o lo que sea, el que sean waterproof las hace geniales porque las hace súper resistentes. Yo me acuerdo de la mía de Shiseido, que era maravillosa. Este verano no la compré porque sinceramente tengo bases de maquillaje para vivir tres vidas y no necesitar comprar más. Pero esta de aquí, que me la han enviado, me apetecía mucho probarla y ojalá sea un clon de la otra, porque es bastante más barata, cuesta 13,95. Y pone también que es libre de aceites, entonces que no te deja como una película grasa en la piel. Y por último, que tiene una cobertura perfecta. Así que lo que voy a hacer es que voy a aplicarme la base en mitad de la cara con brochita y la otra mitad con esponja. Tengo el tono beige delicat y el envase, como podéis ver, es de plástico y me recuerda a una crema de manos totalmente. O sea, es que es como de crema de manos total. Me está volviendo a pasar lo que con las últimas bases, y es que me quedan demasiado claras. No sé si es que estoy demasiado morena, pero real que tú me ves por la calle y no me ves muy morena. Así que el beige este, beige, delicate beige, real que es para pieles muy claritas. Ahora, la cobertura es otro nivel. Que mirad lo que me he echado en la mano y me va a sobrar un montón, o sea, me va a llegar para la otra parte, pero tranquilamente. Ahora mismo parezco Fetido Adams. Así que lo que voy a hacer es que voy a igualar la cara con el cuello. ¡Madre mía! O sea, ¡qué cosa más blanca! Voy a igualar la cara con el cuello y vuelvo. Creo que algo lo he conseguido arreglar. Tengo que deciros que nada más ponérmela no me ha gustado absolutamente nada. De hecho, estaba pensando en quitármela y digo, ya haré este vídeo más adelante cuando yo esté más blanca, porque esto me está quedando fatal. Y además sentía que me estaba resecando mucho la piel. Pero por otro lado, quería hacer ya el vídeo porque es una novedad y digo, igual estáis interesadas y queréis saber una opinión. Así que he decidido darle una oportunidad y como transformarla y tal. Y la verdad es que ahora sí que me está gustando mucho el acabado. También es verdad que es que yo le he dado toda la luz que he querido. Con la brocha me ha gustado menos porque el efecto es más seco. Y como tiene bastante buena cobertura, creo que tampoco pasa nada por utilizarlo con Beauty Blender porque la pérdida es mínima. Pero sí que se ve mate, o sea, tú te miras así en el espejo y te ves mate. No sé si este acabado es mi favorito para nada, o sea, no es mi favorito para nada. Pero si os gustan los acabados mate, sí que es verdad que deja la piel como muy bonita, muy lisa y muy porcelana. Yo le he tenido que aplicar así bastante iluminador y tal para que pareciese la piel un poco más glow, porque ahora mismo parece que tengo la piel pues un poco apagada y un poco pues como un poquitín cartón, un poquito. Pero sí que ya os digo que difumina poros y tiene un acabado muy bonito. Yo creo que igual en verano esta base me gustaría más, ya os digo, por el hecho de que si voy a sudar o lo que sea, sé que, bueno, parece que la base de verdad va a retener todos los brillos ahí detrás. Entonces, puede que en verano sea mejor opción. Tengo aquí aún la base que me he echado cuando me la iba a aplicar, entonces voy a poner un poquito más y así vemos si ha oxidado algo o no. Pues a pesar de lo que pueda parecer, ¿sabéis que creo que ha oxidado un pelín? Mirad. Esta de aquí es la que he utilizado en la cara y esta de aquí es la recién puesta. No sé si se aprecia en la cámara, pero un pelín, estoy hablando de un pelín, o sea, yo hubiese necesitado que oxidase 5 tonos. Pero un pelín oxida. Una cosa mínima, pero un pelín sí. Así que lo que vamos a hacer es que nos vamos a ver al final del día y vemos cómo ha evolucionado todo esto.
Llevo ya más de 9 horas maquillada. Y este es el resultado que sinceramente estoy muy, muy, muy contenta y sorprendida. En la zona de aquí tengo algo de brillín, pero no es nada exagerado, no me he retocado absolutamente nada. Creo que está durando súper bien en la piel. Lo que sí que tengo que decir es que, por ejemplo, aquí tengo un granito que se me está resecando un pelín y es como que sí que me lo ha marcado. Luego, la línea que tengo aquí es como que se está empezando a marcar un poquito, pero nada del otro mundo. La cobertura se mantiene bastante bien. La verdad es que los granitos, al no haberle puesto ni corrector ni nada encima, pues no tengo ninguna queja. Bueno, también os digo lo de los brillos, es que no me he puesto ningún polvo matificante ni nada. Como he utilizado los polvos bronceadores para subir un poco el tono, que de hecho, bueno, no sé, se sigue notando un poquito de diferencia, pero tampoco es exagerado. Entonces, claro, no eran unos polvos para sellar, era un polvo en plan broncear y ya. Entonces es normal, yo creo que me hayan salido algo más de brillitos y no se me ve la piel acartonada como me la he visto yo de primeras. Y de primeras he alucinado con los poros porque de verdad es como que me los ha reducido y difuminado muchísimo. No ponen nada especialmente sobre eso, me imagino que al ser mate es como que sí que los difumina más, pero de verdad estoy muy sorprendida de lo bonitos que se ven. Bueno, un poro no es bonito, pero se ve bonita esa zona. Y creo que esta base os gustará, la que tengáis la piel grasa. Las que tengáis la piel seca, como con un poquito de descamación, creo que no, porque sí que resalta un pelín esas cosas. Ya os digo que por aquí tengo la zona un pelín más seca y eso sí que me lo resalta más y se me está como un pelín cuarteando por ahí, no sé, creo que no se aprecia, pero os lo digo yo. Y por otro lado, deciros que tiene 15 tonos, que la selección no me parece mal del todo, porque sobre todo la última que probé, que era la de Catrice, tenía 4 tonos, entonces esta por lo menos tiene más tonos y cuesta 13,95 € y de verdad me parece que está súper bien para el precio que tiene. Yo no sé si es cosa mía, pero creo que las marcas low cost, bueno, Sephora no la tacharía tampoco de low cost, sino que es más bien tipo gama media, pero creo que están como que mejorando mucho las bases de maquillaje, porque si a mí me dices que esta cuesta 30 €, me lo hubiese creído también tranquilamente. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, de verdad espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Decidme si conocíais esta base de maquillaje, porque yo sinceramente no la conocía, y eso que a veces me meto en la sección de Sephora novedades, de vez en cuando me meto a mirar las novedades que han sacado, pero esta no sé por qué no me había fijado. Así que ya me contaréis y, como siempre, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!